la verdad que me siento, ¿no?, satisfecho, creo, de haber hecho un trabajo tan importante como es este el programa de Vacaciones Citiles, dirigido a niños de entre 8 a 12 años, ¿no? Niños que durante estos 2 meses que han podido participar de este programa han aprendido, ¿no?, han aprendido temas como Mini Che, Mini Salvavidas, ¿no? Han aprendido, por ejemplo, curso de karate, gracias a la Academia Atehuasa, que públicamente agradezco por ese apoyo incondicional que nos han brindado durante estos 2 meses, ¿no? Y como le digo, esto no termina acá. Si bien es cierto, estamos clausurando este programa de 2 meses, pero esto va a continuar durante todo el año. Todos los días sábados vamos a tener, ¿no?, clases de karate, clases de mini che, de mini salvavidas, de tal forma que los niños puedan aprovechar ese tiempo que tienen libre. ¿No? Comandante, ¿cuántos son los participantes? ¿Cuántos son los niños que han participado de este digno evento? Ya, mire, inicialmente este programa estaba dirigido para 50, 60 niños, habíamos, ¿no?, hecho la estimación, pero hemos tenido una acogida, la verdad, que impresionante. Hemos tenido un promedio de 120 niños, entre niños y niñas, que se han aunado a este programa de vacaciones en Yacatán. Gracias al esfuerzo de cada uno de ellos han aprendido, ¿no?, como le digo, a preparar una ensalada de atún, una ensalada de frutas, es algo de repente que llama la atención. Así se empieza, así empezamos y esperamos seguir durante este tiempo, durante todo este año, ¿no?, enseñarles nuevas técnicas, nuevos conocimientos para que sea algo positivo en su vida diaria, ¿no? Así es. Un ejemplo a seguir para todas las comisarías de la región. Así es, así es. Como le digo, este programa de vacaciones útiles está dirigido en toda la comisaría, pero bueno, gracias al esfuerzo y a la voluntad de mi personal, que hemos tenido bien trabajar en este programa, espero que sea un ejemplo para todas las comisarías y puedan, ¿no?, también captar niños. En sus diferentes jurisdicciones hay niños que de repente, ¿no?, están en abandono moral, en abandono material. Y este es un programa justamente para enseñarles algo nuevo, algo positivo. ¿Cuáles han sido las experiencias obtenidas con ese curso, comandante? Mire, para nosotros ha sido algo importante, sobre todo inculcarle a estos niños valores morales, valores espirituales, sobre todo enseñarles el aseo personal. Inicialmente, cuando estos niños vinieron acá a la comisaría, venían, lamentablemente, no venían aseados, venían de repente un poco, ignoraban muchas cosas. Ahora ustedes pregúntenle a los niños, ahora los niños saben saludar, cada vez que ingresan a un lugar, saludan, buenos días, buenas tardes, ahora vienen aseados. Esos son valores que últimamente se están perdiendo. Pero gracias a este programa le hemos inculcado ello y nos satisface enormemente, la verdad.